tiempos como estos las palabras no bastan. Nos tenemos solo a nosotros. Hoy estamos reunidos para despedirnos de Emily Dietz, esposa devota de Charles y madre amorosa de Lydia. Las escrituras nos dicen, sin dolor, pues nunca caminamos solos. Invencibles y tristes estás, el reloj no ve el fin, el mundo enloquece igual, sin ver más que su nariz, susurra viendo. Continuar. Que lo tienes que negar. Una vida que te quema y de repente el universo te manda. La vida es así, no sabes.
Esa fue una vieja cola pambolera de Copilco. Por supuesto que le agregué un poco de mi cosecha. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Ustedes vieron cómo fue con todos estos estúpidos del funeral. Prácticamente soy invisible para ellos. Y eso no es para nada justo, ¿saben? Soy un muerto, atorado en el mundo de los vivos. Sin nada. Ni nadie para compartirlo. Todo lo que busco es alguien. Quien sea que me conozca y diga, hey, te veo, te acepto. Y temo por mi seguridad al estar cerca de ti. Porque ya sea vivo o muerto, si no encuentras a esa persona especial para ti, te sentirás solo y miserable. Y nunca bajarás de peso porque te comes tus problemas. Ese tipo sabe de lo que estoy hablando. Ahora, las buenas noticias. Encontré la manera para que todo el mundo pueda verme. Lo único que tengo que hacer es conseguir que alguien vivo diga mi nombre 3 veces. Y tengo un plan. ¿Ven esa casita de allá atrás? Bueno, pues es mucho más grande por dentro. Y las personas que viven ahí, llevo un rato observándolas y... Sí, ya sé que eso suena raro, pero hoy por fin van a morir. Y serán mis nuevos mejores amigos. ¡Bárbara, estoy en casa! ¿No les parece gracioso? Es el último día de sus vidas. Y esto es de lo que están hablando. Tengo una historia loquísima que contarte. Fui a la ferretería de Hogwarts y me dijo que no tenía inventario. ¡Oh, no! Así que decidí ir a la ferretería de su hijo y, para no hacerte el cuento largo, tengo la última botella especial de Bardis que tanto quería. ¿Lo ven? Justo así es la vida. Hablas de un montón de tonterías y luego te mueres. No se preocupen, a ambos les toca. Y prepárense porque esto va a ser muy bueno para todos nosotros. Hola, vieja amiga. ¿Lista para terminar? ¿Terminar? Adam, ¡esto apenas comienza! Vean nada más que una más bella la que tengo aquí. Siento que me dice ven a mí. Dice ven y consiénteme, ponme aceite, vamos. Que se escuche aburrido, pero algo que está reconstruido te deja frustrado y mal. ¡Qué fenomenal emoción! Todos dicen, cuida la cuna que tienes ahí, como si un hijo tuyo ya fuera a venir. De todas maneras, la cuna es demasiado bella para un bebé. Si ni con verla recuerda, busca ser perfecto, tan solo demuestra que no estamos listos para un bebé. Adam, hay que vivir. Adam, hay que empezar. ¡Listos ya! ¡Listos ya! ¡Grandes noticias! ¿Cómo vas con esa cuna? No, no te preocupes, estará lista para cuando llegues a bebé. Nació ayer. Entonces supongo que no hay prisa. ¿Quieres algo de comer? ¿Te preparas un sándwich? Un sándwich en camino. ¡Spoiler! Ella nunca se comerá ese sándwich. ¡Vean qué melones! Familia con un piso.
visto así de roto. Tienes toda la razón. Apuntémoslo también con las piernas del techo. Y el internet está lento. Sillones no son viejos. Y el baño está deshecho. Y la gente con vida feliz. Y la paz mundial. Cerámica y el vino.
que sí. El dinero no es mi fin. Juntos todo bien va a ir. Ya que murieron juntos y eso casi nunca sucede. A no ser que sea un homicidio suicida, lo cual haría todo muy incómodo eternamente. Pero recuerden, son afortunados. Solo deben mantener... ¡Ay, qué importa! Llevemos al basurero. ¡Oh, al basurero! ¿Sí? ¿Me dieron un basurero? Oh, ¡no pueden llevarlo al basurero! Lo harán y sin mí todas sus cosas terminarán ahí. ¡Ay, Bárbara! ¡Estás contratado! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Han dicho que sí! ¡Gana elección! ¡No se arrepiente! ¿Quieren esta casa? ¡Sí! ¡En marcha! ¡La victoria está aquí! ¡Tan solo deberán obedecerme! ¡No están mal morir! ¡Los vivos tendrán que huir! ¡No, no, no! ¡Seguro esto va a seguir! ¡Pues ya es! ¡Estamos muertos! ¡Yeah, yeah! ¡Ahora métanse al ático! Caerá fácilmente. Él es mi gran bayeta blanca. Yo no me fijo en el color de piel. Charles, has estado bajo demasiada tensión últimamente. Como mi gurú Otto siempre dice, para conseguir un gran triunfo, debes de dejar tu zona de confort.
solo si conseguirás el exilio. ¡Exilio! Delia, eres cachonda y neurótica. Me encanta tu aroma, aventura y lujuria. ¡El rosa Venus! ¡No! ¿Qué pasa si Lidia no se encuentra así? ¡Mierda! Ay, tal vez debamos decirle de lo nuestro. No, sería muy rápido para ella todavía. No tiene resiliencia. Es por eso que contraté a alguien. Porque tú eres su... ¿Cómo se llama? ¡Conquerida! ¡Sí! ¿Y qué significa eso? Casi cualquier cosa. Oye, papá, ¿este sofá hace que me vea muerta? Lidia, no pienso responder a una pregunta como esa. ¿Lidia? Ya habíamos hablado sobre toda esta faceta triste y darks. ¿Recuerdas lo que te dije? ¡Levántate! Sí, dijiste... ¡Ay, ya, por favor, deja de ser tan rara! ¡Necesito este empleo! ¡No! 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 Yo recuerdo muy bien haber citado a mi gurú al decir que la tristeza es como la ensalada. A nadie le gusta. ¡Sácala! Oye, papá, ¿cuánto tiempo más tenemos que estar aquí? Ya quiero ir a casa. Cierto. Con todo esto, con lo que vivimos en esa antigua casa, pensé que necesitábamos un nuevo comienzo. Así que vendí la casa y nos quedaremos aquí. ¿Qué? No puedes hacer eso, papá. A mamá muerta le encanta nuestra casa. ¿Mamá muerta, Lidia? Nunca quieres hablar de ella. Eso es porque intento. Delia, haz tu trabajo de entrenadora de vida, por favor. Knock, knock. ¿Quién es? Papá, por favor, mi vida entera está en esa casa. ¿Recuerdas cuando recién nos mudamos? Era vieja y horrible y no sabíamos cómo salir adelante. Mamá decía, vamos a limpiar. ¿Recuerdas la canción que cantaba? Muévase, señora, póngase a ver. Lidia, has estado deprimida por meses, vistiendo de luto y obsesionada con la muerte. Estoy de luto. Sí, pero debemos seguir adelante. ¡Todos! Ahora Maxidin vendrá en dos días para convertir este lugar en un hogar modelo, con una familia modelo en ella. Lidia, sé que no me defraudarás. Sí, sería terrible defraudarnos. ¿No es increíble? Tenemos una gran casa que remodelar y una cena que planear. Oye, Lidia. Oh, ¿quién es? No sé, tendrás que abrir la puerta para descubrirlo. ¡Ay, Lidia! ¡Así no funcionan esos chistes! Entonces supongo que nunca lo sabremos. ¡No! ¡Pase! ¡Ay, Lidia! ¡Eres tan rara! Pero juntas podemos cambiar eso. Ahora voy a buscar un poco. ¡No, no! ¡No! ¡Tengo una mirilla y puedo verte! ¡Das miedo! ¡Bye! Estoy sola. Absolutamente sola. Excepto por ti, mamá muerta. Mamá muerta, me falta de tu ayuda. Creo estar hablando sola, pero debo preguntar. ¿Te enterraron de verdad? Porque siento que aquí estás y si es así, mamá muerta. Esta casa es bastante interesante. Seguro papá la arruinará. Mamá, aún no sé plancharme las arrugas. Soy tan solo pieza. Thank you.
Ya, perdón. Me tardé un poquito. Entonces, yo le dije, hagamos esto. A lo que ella me contestó, pero no tengo aceite de bebé. Y yo le dije, oh, eso no es problema porque yo tengo un poco de guacamole. Y así fue como hice nachos con Marta y Gareda. Disculpe, señor Beetlejuice, ¿por qué estamos en el ático? Oh, cierto, perdón. Les voy a enseñar a ser fantasmas. Oh, Bárbara, es como una de nuestras clases. Sí, solíamos tomar clases para adultos en centros recreacionales. ¿Recuerdas esa increíble clase de soplar vidrio? Fue tan difícil. La mayoría del tiempo solo vimos y tomamos vino. Sí, y el profesor estaba como medio loquillo. Es muy parecido a esto. Y no existe nada como esto. ¿No quieren deshacerse de esas personas? Sí. Entonces tendrá que aprender a asustarlos. ¿Y tú no podrías asustar a esas personas por nosotros? Créeme, Barbs, nada me gustaría más que asesinar a esas personas. ¿Asesinar? Eso sí que no, no queremos asesinar a nadie. Shabba, muestra siendo literal, santo cielo. ¿Por qué tienes que ser tan sexy? Ahora, no importa lo que yo haga, no puedo afectar el mundo de los vivos. Pero ustedes dos sí pueden. Entonces, ¿qué dicen? Okay. Está bien. Bien, a la cuenta de tres, griten lo más aterrador que se les ocurra. ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Los lacras de Hacienda! ¡Los puercos corruptos! Solo detienen a los marihuanos y no a los verdaderos criminales. ¡Tiene razón! Quiero cambiar mi respuesta. Bueno, les voy a decir la verdad. No pueden ni una mosca espantar. No tienen mucho para ayudar. Se han preguntado por qué están mal. Ambos son amables de más. Tan con regulares y ya. Pero esta noche se va a acabar. Excepto los blancos. Lástima. En sus marcas, a ver esas garras. Vamos, grande, fuerte, gruñe. Ahí van a degollar. Si pueden a un familiar. ¡Mira, me doy mucho miedo! ¡Ay, me prendes esa cabeza! No sé. Cantan vainilla, un poquito de energía. Van bien sus calzones. Que quiero llenarlos de habilidad. Y que puedan matar. Señor Beetlejuice, ya le dijimos que no queremos matar a nadie. Está bien. Pero de algún modo tendrás que obligarnos a verte. ¡Hablo de susto sorpresa! ¡La caminata a la japonesa! Además, aprenda ventriloquismo. Mucha diversión, pura fiesta. ¡Qué genial, que quiero hacer eso! De todo hay que hacer para asustar vivos. Golpear a un bebé me hace tiro. Al despertar asustado nos pone a temblar. Yo sé que por dentro sí son malos. Dejen los tiempos de aquellos de lado. A trabajar, asustar, hasta no poder más. Espantes y sigan temblando de miedo. Debes asegurarte de que digan esto. ¡Solteras maduras buscan! ¡Esa no! Tarjeta equivocada. Esto. Aquí solo dice Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. ¡Bingo! Es tu nombre, ¿verdad? Es mi segundo nombre. El primero es Alfonso. ¿Y para qué necesitas que lo digan, tío? Ya lo dijimos muchas veces ahora. No, porque no importa cuántas veces lo digas, Adam. ¡Tienen que estar vivos! Wow. Lo siento, no quise gritarte, solo que haces enojar tanto a papi. Díganme que odia más. Odia jamás me pasó. ¿Cuándo me hacen esperar? ¿O cuando pisas popó? No, que te hace enojar. El maltrato animal. Limonadas con sal siempre me ponen mal. Gluten en mi boca. Niños que ni se pueden. ¡Groseros que son! Pues aún hay salvación. Da un respiro y ya dame tu grito animal. ¡Ah! Otra vez y esta vez como si te importara. ¡Ah! ¡Aún más increíble! Libertad yo quiero, pero para lograrlo necesito que un vivo. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
soy solo un mendigo, pero estos dos son un castigo. Ambos son ineptos y torpes. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Porque Dios y Satán me mandan a estos. Gracias. Pues ese era un soliloquio, así que tú eres el mierda aquí. De todo hay que hacer para asustar vivos. Apagar luces. Adán, ¿cuál es tu puto problema? Sí, lo dije. A la mierda, Timbiriche. ¿Solo te vas y nos dejas? ¡Así es, Adam! Quise ayudarnos y no funcionó. Así que... adiós. Sayonara. No me mandes mensaje a las 2 de la mañana preguntándome. ¿Juntas? Porque esta chica no es fácil. Te veré en el infierno. Me fui. Usaré la puerta. A mí sí me gusta Timbiriche. ¡Hey, chicos! ¿Sí? ¡Jódanse! ¡Ese tipo necesita terapia! ¿Y ahora qué? ¡No podemos quedarnos en el ático para siempre! Pero hay extraños abajo y los extraños no me gustaban ni cuando estaba vivo. ¿Qué estás haciendo? Ese pervertido urgido tenía razón. Si queremos nuestra casa de vuelta, debemos dar pelea. ¿Pero cómo? ¡Nadie puede vernos! ¡Somos fantasmas, maldita sea! ¡Embrujemos a esa perra! ¡Nos llama el adiós! ¡Embrujemos cada habitación! ¡Tan solo hay que asustarlas! ¡Porque estamos listos siempre! ¡Así es! ¡Recuperaremos todo! ¡Solo hay que dejar la zona! Haciendo ruido y qué sé yo. Hagamos que se vayan hoy. ¿Estás listo para el paso 2? Sí, listos ya. ¡Lidia! No puedes ir por ahí capturando la esencia de las personas. Además, yo ya no modelo. A menos que se me pague en efectivo y por adelantado. Eso lo aprendí a la mala. Solo quiero tener algo para recordarte cuando te vayas. ¿Irme? ¿De qué hablas?
No hubiera ningún lado. Tuve una visión. ¡Eso es increíble! Yo una vez tuve una visión. Estaba en un sauna. Bueno, en realidad era una habitación común en plena hora de calor. Bueno, en mi visión, mi papá y yo volvíamos a nuestro antiguo hogar y tú no existías. Lidia, sé que estás muy molesta, pero me gustaría que fuéramos amigas. ¿Por qué no vamos juntas a limpiar toda la basura del ático y te construimos un gran cuarto oscuro? Mi vida entera es un cuarto oscuro. Un gran cuarto oscuro. Lidia, eso es tan... depresivo. ¿Sabes? Mi gurú Otto solía decir que la depresión es como un suéter feo. Está bien en Navidad, pero el resto del año tienes que guardarlo. A lo que me recuerda, te compré un hermoso vestido nuevo para la cena de negocios de tu padre. Dice, soy cálida y amistosa y solo me endeudo cuando sé que puedo pagar. Prefiero el negro. ¿El negro? Eso es para un funeral y esta es la cena de negocios de tu padre. Bueno, podría servir para ambos. Brindo por mi padre y sus negocios. Además, una de sus copas está envenenada. ¡Oh, por Dios! ¿Dónde es eso? ¡Muere! Lidia, sé que estás muy molesta por todo eso, pero necesitas una nueva perspectiva. Hay mucho más en el universo que ves. Tan solo imagina que es una niña mujer. Y tú vas a estar, ¿eh, universo? ¿Qué vas a hacer? Y ella dirá, pues nada, vigilo el mundo. Y tú como que el universo te diría, ya lo sé. Y yo también por dentro.
no. Pensé que daríamos miedo, pero me caí y resulta que son sábanas queen. Hola, fantasmas. Mi nombre es Lidia Diez. No tengan miedo. ¿Tú por qué no tienes miedo? Porque dos sábanas flotando no dan miedo. Apenas que estén terriblemente desfiguradas debajo de ellas, ¿puedo ver? Somos una pareja normal. Yo soy Bárbara y él es Adam. Solíamos vivir en esta casa. No lo entiendo. Puedes vernos sin las sábanas, pero nos dijeron que la gente viva ignora lo extraño e inusual. Pero tú no. Quizás se deba a que yo soy extraña e inusual. A mí me pareces una niña completamente normal. Entonces, Lidia, ya que puedes vernos, ir directo al grano. Podrían irse y nunca regresar. ¿Adam? No me refiero a ella, me refiero a ella y su familia. No somos una familia. Somos su padre, su hija y Delia. ¿Y tu madre dónde está? Ella murió. Ay, no, lo lamento mucho. Yo también, porque a ella le habría encantado esto. Dios, fantasmas reales. Una vez hicimos una casa de terror en nuestro patio, pero en verano sí que nadie lo esperaba. Nos disfrazamos de fantasmas y mi mamá era el fantasma de Edgar Allan Poe. A mí me pareció completamente aterradora, pero nadie sabía quién era. No quería verlos hablándoles de mi lado. No, no nos molesta. ¿En serio? Papá nunca quiere que hable de ella en casa, es como si fuera ilegal. Pues, no huele a tocino por aquí, así que no hay policía cerca. ¡Adam, eso fue terrible! No, fue adorable. El chiste de papá perfecto. ¿En serio? Te advierto que tengo muchos, ya que nunca pude utilizarlos cuando estaba vivo. No me agrada. Este es el primer momento agradable que he tenido desde que llegué aquí. Este es el primer momento agradable que tenemos desde que morimos. No tengo muchos amigos, pero me alegra que vivan en esta estúpida casa. Es lindo tenerlos en el ático. Lo siento, pero debo decirlo. Esta casa no es estúpida. Es un modelo victoriano. Tu papá lo está arruinando con su remodelación. Adam, esa no es la razón por la que a ella no le gusta estar aquí. No sé, solo digo que su papá no ayuda a la situación. Quizás podemos ayudarlos mutuamente. ¿Cómo? Ustedes quieren su casa de vuelta, ¿cierto? Yo también quiero eso, así que asustemos a mi padre. Cuando se dé cuenta de que la casa está embrujada, nos iremos de aquí. Pero Lidia, tu papá no puede vernos. A mí tampoco me ve. Pero juntos los tres podemos hacer que nos vea. Si nos mantenemos juntos, no seremos invisibles. ¡Bárbara! ¡Hagámoslo! Y aún así, estoy preocupado por Lidia, por el futuro. Ella está necia, solo necesita un poco más de tiempo. No. Esto está mal y deberíamos decírselo. Tú eres mi amante, eres mi empleada. Esto es... ¿prostitución? Mal. ¿Cómo crees? Para Lidia. Necesita estabilidad. Y aquí estamos como dos adolescentes escondidos en el baño de una escuela. Tenemos que parar. ¿Qué? Charles, ¿estás terminando conmigo? ¡Oh, ¿qué? Por Dios! ¡Me estás despidiendo! ¡Delia! Oh, ¡estás terminando conmigo y me estás despidiendo de la división de líder de tienda! ¿Visión? ¿Qué visión? Porque siempre que estoy a punto de pertenecer a algo me dicen ¡adiós, Delia! ¡Estás fuera de la banda, Delia! ¡Visión no necesita más discípulos, Delia! Oye. Yo sé que no soy muy bueno con todo esto de los sentimientos,
Te contraté justo para que ayudaras a mi hija, Lidia, con todo este proceso, pero en el camino me terminaste ayudando a mí. No podemos seguir ocultando esto. ¿Entiendes lo que te estoy proponiendo? No. Me estoy proponiendo. Delia, Cecilia, María es el honor de firmar un acuerdo prenupcial y ser mi segunda esposa. ¡Puedes apuntar tu cola, carajo! Sí. ¡Ah! ¡Rápido, escóndete, escóndete! ¡Papá, papá! ¡Hay fantasmas! ¡Me persiguen, me persiguen! ¿Qué? ¡Abandonen esta casa! ¡Abandonen esta casa! ¿Los ves? Lidia, ¿de qué estás hablando? ¡Los fantasmas! Están en la habitación con nosotros y tienen escorpiones en vez de dientes y sus ojos es como ver a un demonio. Lidia, no sé a qué clase de juego estás jugando ahora, pero... No, papá, regresemos a la ciudad. Toma todo lo que puedas y... ¡Ay! Papá, ¿qué hace Delia en tu cama? Lidia, le pedí a Delia que se casara conmigo. Oh, no, Lidia. Pero no puedes hacer eso, papá. Esto es bueno para nuestra familia. Yo necesito una esposa. Y tú necesitas una madre. Tengo una madre. Papá, ¿qué fantasmas? Si esta casa está embrujada, significa que mamá aún podría estar en nuestro antiguo hogar. Lidia, por favor, Max y Dean vendrá a cenar con nuestra familia. 24 horas, y a mí me gustaría que fuéramos una familia. María, sé que estás muy molesta por todo esto, pero tal vez así es como tiene que ser. Ojalá estuviera muerta. No, no, solo necesita más tiempo. Siempre estaré. Soy mortificado, no hay razón para intentarlo, no hay manera de escapar, solo divulgar como el humo que hace un quister al vapear. Ya, 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 ya. La vida injusta es. Ellos no entienden, no, que no hay demonios que ver. Invisible cuando eres yo. Wow, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando leas esto, yo, Lidia Dix, me habré ido. No hay nada para mí aquí. Estoy sola, abandonada, invisible. Pues ya somos dos. ¿Y tú quién demonios eres? ¿Puedes verme? Sí, te ves como un vagabundo con pelas de loco, panza chelera y traje de payaso. ¡Puedes verme! ¡Por fin un amigo te... ¡De!
decir. No. Ya, tengo una idea. ¿Por qué no en vez de embarrarte con el público, tú, no sé, dices mi nombre 3 veces? ¿Qué? Ay, por favor, no me hagas rogarte. Ok, está bien, lo estoy haciendo. Te estoy rogando, ¿de acuerdo? Yo solo estoy tan cansado de ser invisible y tú puedes cambiarlo. No puedo cambiar nada, por eso hago esto. Cuando muera mi padre lo lamentará. ¡No! ¡No lo hará! Solo estarás muerta, ¿ok? Mira, lo entiendo. Tú y yo no somos tan diferentes. A ti no te agrada tu padre y a mí no me agrada mi madre. Ella es un demonio y no me entiende. Siempre me dice, consigue un trabajo. ¿Por qué tienes el pelo morado? Debí haberme ido como tu padre. El punto es que tal vez podemos ayudarnos mutuamente, ¿no lo crees? ¿Quieres un amigo que pueda ayudar? Por favor, por favor. Y por lo que veo que se vaya tu padre y tú te quedarás a matarlo. ¿Qué? Nada. Pues Lidia, no te dejes y defiéndete. Papi, es que debes sufrir. Unidos para exterminar, asesinar. No. Eso podrá esperar, pero me tienes que nombrar. ¡Cuánta deja lo pasa! Salta, pero eso no va a cambiarlo. Soy la corrupción, no salgo caro. A tu padre puedo torturar. Tan solo me tienes que nombrar. 3 veces seguidas. Puedo decirlo. Caras y listos, tal vez. ¡Hay que hacerlo! 2 palabras. Ajá. La segunda. Sí. Bebida. Sí. En inglés. No. Wine. No. Juice. Ok. Y mi primera palabra. Ajá. Bug. No. And. Casi está. Beetle. Sí. Beetle. Wow, qué impresión. Tan solo 3 veces, mi nombre. Hay que decir. 3 veces y ya, pero sin interrumpirlo. ¿Lista? Sí. Ok, vas. Beetlejuice. Sí. Beetlejuice. Sí. Beetle. Oh, oh. Esto se va a poner. Así va a ser, ¿eh? Eres más dura de lo que pareces. Solo quiero asegurarme de que sé con quién estoy trabajando. ¿Tienes referencia? ¿Ah, estás bien? ¡Hey, Dorotita, mis viejos amigos! Oh, ¡Lidia, déjate de él! ¡Este individuo es peligroso y mentalmente inestable! ¡Mira que es sexy! ¡Bueno, esto también! ¡Soy un niño de arena! ¡Solo un mes! ¡Es genial! ¡Me encanta ayudar! ¡Problemas ya no vimos desde que somos amigos! ¡Justo así como tú! Todos los fantasmas pueden hacerlo. ¿Todos? Todos con tan solo una adicción. Pues Beetlejuice, no haces falta, creo yo. Oh, 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 calma, niña, tu amigo soy sonido, pero el demonio soy yo. Ya sé que te hago extremo cuando comenzó, pero soy tu gran, gran, gran amigo. ¡Ah! ¡Lidia! ¿Qué? Él ya está muerto. Además, escucharon lo que dijo. Cualquiera puede hacer eso de la posesión. ¿Te refieres a nosotros? Porque no creo que podamos hacerlo. ¡Mucha diversión! ¡Pura fiesta! ¡Lo hice! ¡Bárbara! ¡Podemos hacerlo!
a los camarones. ¡Búscalos! ¿Puede ser? Oh, ya llegó. ¡Delia! George, ¿este vestido dice soy el centro de atención? ¡Santo cielo, mujer! No tenemos el tiempo para hacer el amor a gritos y apasionadamente. Pero lo haremos. Te juro que lo haremos. ¿Dónde está Lidia? Sigue encerrada en su cuarto. Tendremos que hacerlo sin ella. Después. ¡Yo, tu viejo bastardo! ¡Ponla ahí! ¡Maxi! Me alegra tanto que hayas venido. Bienvenido. Diseñé este lugar con sofisticación, riqueza, cultura y... ¿Charles? ¿Trajiste a tus abogados? ¿Qué querías, Charles? Soy rico, invertí en una fábrica de chocolates. ¡No puedo irme sin ellos! Sí, bueno, ya te conté sobre mi cuarta esposa. ¡Oh, por favor! ¡Él es tan grosero! ¡Soy su quinta esposa! Entiendo, ella es Delia, mi prometida. Namaste. ¡Oh! ¡Tiro a mi su! Verán, mi esposa tiene un cuerpo que nunca envejece. Sé que no funciona. Oh, por favor, ¿no ven? ¡Tan grosero! Pero es verdad que una vez me pateó un caballo en la cabeza. ¡Y si comemos! Oye, George, pregunta, ¿no tenías a una hija de este tamaño? Ah, sí, Lidia. Desafortunadamente ella no podrá acompañarnos el día de hoy, ya sabes, con todo esto de la mudanza, he estado muy distraída. Oh, padre, oh, querido padre, ¿acaso escuché la campana de la cena? ¿Lidia? ¡Corte, mira, no es una estafa! ¡Investiga, perras! La muerte a la tardanza. Lidia, tu vestido. Vaya, vaya, Lidia, eres una chica muy bonita. Creo que tu padre estaba ocultándote de mí. ¿Qué pasó, Chuck? ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me case con ella? Sí, lo hará. Lo hará. Sí, bueno, creo que esta será una noche muy interesante, pero creo que sería maravilloso si primero el nuevo miembro de la familia hace un brindis. Muchas gracias, futura hijastra. Amigos de negocios, llevo conociendo a este increíble, increíble hombre y a su hija tan única desde hace unos meses. Ni siquiera sé cuántos, tendría que comprobar mis estados de cuenta, pero como mi gruoto siempre dice, ¡llego! ¿Qué? ¿Qué pasa, Delia? ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡No sé qué me pasó! Lo que trataba de decir es... Dicen que llego. Delia, necesitas descansar. ¡No, no! ¡No sé qué me pasó! Lo que trataba de decir es... Llega el día y a casa voy. ¿Qué está pasando? ¡Maxi! En nombre de Delia y yo, quisiera decirte que por la noche tomando ron, el día y a casa voy. Mis bananas acomodo yo. Llega el día y a casa voy. Llega el día y me largo yo.
No iba a invertir en ese proyecto tuyo. Pero una casa embrujada es una mina de oro. ¿Escuchas eso, Delia? Esos fantasmas nos harán rico. No, se supone que los debían asustar. Hay una cosa que puede detenerlo. No, no sabes lo que podría pasar. No puedo seguir viviendo así. ¡Mira, ya! Sí, o sí, o sí. Estoy tan contento de que hayas cambiado de opinión. Nunca te vas a arrepentir de esto. Vamos a ser un gran equipo. Dame solo una más. ¡Beetlejuice! ¡Hora del show! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¿Pueden verme todos? ¡Oh! No extrañaba ese sonido. No quisiste escucharme, papá, y esto es lo que obtienes. ¡Sí, papá, esto es lo que obtienes! ¡Ah! ¡Basta, ya probaste tu punto! ¡Con el cerdo, Bárbara! ¡Fuera, y ahora, el momento que todos estaban esperando. ¡Acérquense, juguemos un juego que me gusta llamar! ¡Corran por sus vidas! Si no eres yo, ¡corra! Que no seremos invisibles nunca más. Bueno, este es el segundo acto, disfrútenlo. Ya ni se ve, ya no te ves. Ah. Ya te ves, puta madre. Ya, Gabriel. Ya. Esto es Tercera Llamada. ¡Continuamos! Toda mejora. Si eres exploradora,
¡Les traigo un pie! ¡Es de la tienda! ¡No habrá nadie! ¡Hola, papá!
nada. Y tienes talento. Pero, si vas a vivir como un fantasma, debes seguir las reglas. Regla número uno. Nunca abandones la casa. ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Esa es la razón! ¡Ya, ya, vete, era un ejemplo! ¿Qué es eso? Ese era un gusano de arena. Y ellos comen fantasmas. Recuérdalo. Regla número dos. Todo nuevo fantasma recibe un bolso de mano. Esto es Ger Martel. Sí, me lo dieron cuando fui a pedir informes. Hay de todo ahí. Discos del Quinteto de Jazz, playeras, un libro que nunca debes leer. ¿Manual para los recién fallecidos? Sí, todo muerto recibe uno, pero ya que en realidad no estás muerta, ¿quieres ver un show de marionetas que termine mal? ¿Puedo usarlo para encontrar a mi mamá? ¿Mamá? Tu mamá está muerta, está en el inframundo. ¿Se puede volver? ¿Puedo traerla de regreso? ¿Por qué alguien querría estar más tiempo con su mamá? ¡Qué asco! Ya te mencioné que mi mamá es un demonio y ella es imposible. De repente comienza a beber y yo le digo... Mamá, déjame beber. Soy yo la botella. Y ella me dice... Bueno, elijo la botella. ¡Ya! El punto es... que logramos deshacernos de tu papá. Y ahora nos vamos a divertir mucho juntos, ¿no lo crees? ¡Sí! No puedo abrirlo. Ah, así es, porque no estás... recién fallecida. Bueno, entonces supongo que se lo pediré a doña Bárbara. ¡Espera, espera! ¿A dónde vas? ¿Vas a abandonarme? Haré que abran el libro. ¡Pero pensé que éramos bros! ¿De qué hablas? Voy a encontrar a mi mamá. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿Pueden creerlo? Después de todo lo que hice por ella, solo, otra vez. ¿Tienen idea de lo que se siente conseguir todo lo que creíste que querías? Y aún así sentir que nadie nunca va a amarte. ¡Oh, no! ¿Ese sujeto sabe de lo que estoy hablando? Tengo que salir de aquí. Necesito vivir realmente conectado con alguien. Ahora todos pueden verme, pero... si estuviera vivo... podría salir de esta casa, conocer a gente que sea como yo. Ya saben, rechazados sociales con pelos mentales. Y hay una manera. Lo único que tengo que hacer es convencer a Lidia de casarse conmigo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Ay, no sería un matrimonio de verdad, es como... ¡oh! Es como irse de mojado y casarse con un gringo. ¡Ah! ¿Lo entendimos, no? Bueno, tengo un plan. Aunque claro, tal vez tendré que ser un poco... malvado. Tal vez tendré que ser un poco... sucio. Bueno. ¿Quieren tratarme como un demonio? Entonces seré... un demonio. Puedes escuchar... sonido genial. Suena el malvado plan que voy a formar. Suena a voz. ¿Qué tal el show? ¿Qué tal el gancho tipo de orden de voz? Venía a preguntar. No puedo fallar. Es casi un hecho que dejo mi lecho y podré respirar. Seré un desatado, el más detestado. Pronto será mi ciudad. Tan bello de escuchar sonido genial.
Él va a matar a alguien. Alguien será asesinado. No podemos dejar que viva así. Ah, tengo una idea. Cortémosle la cabeza. Sí. ¿A quién van a decapitar? Beetlejuice. Sí, deberían, le encanta. Ay, ¿saben? La palabra odiar es muy fuerte, pero a él no lo soporto. Sí, es un monstruo, pero es mi monstruo y me dio esto. ¿Eso es un libro viejo? ¡Yo amo los libros viejos! Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que aman el olor a auto nuevo. Y los que aman el olor al libro viejo. Y a nosotros nos encanta el olor al libro viejo. ¿Manual para los recién fallecidos? Necesito que uno de ustedes dos lo abra. Adam, ¿miras el olor? Oh, viejo, esto va a ser muy emocionante. Ok, aquí vamos. ¡Wow! ¡Wow! Es un tipo de letra muy bonita. Ok. Capítulo 1, el inframundo. Todos los recién fallecidos van directamente al inframundo. Habría sido bueno saber eso. ¿Dice algo sobre invocaciones o conjuros? Ah, espera. Aquí. Dice que dibujemos una puerta. Ahora, normalmente usaría una regla, pero no soy tan malo a mano alzada, así que... Ay. Ok, quedó algo chueca. Ok, aquí dice toca tres veces. Espero que funcione. ¿Ese es el inframundo? ¡El inframundo! No, espera, no cierres el libro. Esto está mal, muy mal. Creí que estaban de mi lado. Lo estamos, pero no puedes vivir así sola en una casa embrujada. Estoy sola desde que mi mamá murió. Y tengo la oportunidad de verlo otra vez. Por favor, ábrelo. Cariño, lo siento. Es muy arriesgado. Entonces, aunque lo veo yo sola. Lidia, espera. Tenemos miedo de lo que pueda pasarte. A ustedes todo les da miedo. Por eso nunca salen del ático. Eso no fue muy amable. A mí me gusta este lugar. Es la única parte de esta casa que aún nos pertenece. Adam, ella tiene razón. Que nada más. Basura. No te gusta, Bárbara, pero son nuestras cosas. Es un monumento de represiones. Bueno, entonces tal vez debamos irnos, ¿no? Cosas mediocres y sin valores. Planes que a medias dejé. Nuestra vida está aquí. ¿Y qué mierda es? ¿Qué? ¿Bárbara? Libros tirados. ¿Quite bordado? Ok, eso no fue tan divertido como se escuchaba, pero... La kombucha y ahora lo sabemos. Hay que tirarlo y hasta quemarlo. Tenemos que sobrevivir. Los peleadores, los fuertes dragones que sin corazones son vivos de sur. La bárbara de antes. No creo que le cuentes que hace terror. Y la bárbara que hoy traigo que se cambió con el corazón. Pero Lidia llegó, quiere que la ayudemos.
hombre fantasma. Vine a recuperar a mi hija de tus sucias y frías manos. Delia, eso no fue bien. No. ¿Y si es Lidia? ¿Y si está poseída en estos momentos? ¿Y dónde está tu cabeza? Delia, no tienes nada en la cabeza. Excepto cerebros. Enormes y hermosos cerebros. Tu cerebro es enorme. Tu cerebro es enorme. Cerebro es tan enorme. Tú me lo pones enorme. Larguémonos de aquí. Sacamos de esta casa y salvemos a él, Lidia. ¿Dónde está ese maldito exorcista? Sobre eso, tengo noticias excitantes. ¿Sí? Le cancelé, pero conseguí a alguien mejor. ¡Mi gurú Ata! ¡Santo cielo, Delia, por el amor de Dios! ¿Tú viste ese monstruo? Necesitamos un exorcista, de verdad. ¿Quién sabe lo que le haya pasado a Lidia? Solo creí que te pondrías feliz de mí por tener iniciativa. Oye, yo estoy feliz de ti porque... Es como mi gurú Otto siempre dijo: si no tomas oportunidad, no habrá oportunidad que tomar porque no la tomaste. Yo siempre digo eso. Ella, mi aprendiz, abrazo espiritual. La vida es una. El amor es amor. Vive una vida de amor. Kay. Otto, amigo mío, me alegra tanto que hayas venido, pero estamos lidiando con una casa embrujada. No creo que estés calificado para que... Delia, por favor. Delia Charles, que es lo que siempre digo de dudar. Aunque la abeja sea silenciosa, te puede picar. Esa. ¿Por qué desconfiar cuando puedes solo confiar? Eso. Titubear tiene un tú, pero no me tiene a mí. Esa. Verás, chicos, como coach de vida tengo solamente uno. ¿La muerte? Déjame decir. ¡La muerte! Yo estudio la muerte. Yo pienso como la muerte. Hace un largo fin de semana en un motel con la muerte y sigo aquí. Así que creo que soy la persona indicada para tratar con su fantasma. No puedes discutir ante eso. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Perfecto. Entonces el trabajo es... ¡Delia! Otto nunca me ha decepcionado. ¡Tenemos que hacer algo! Empecemos entonces. En este momento, justo afuera de las paredes de este edificio, se encuentra ubicado en la cajuela de mi Toyota Prius. Un misterioso objeto que yo mismo diseñé. Y lo llamo la caja de almas. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Yo encerraré a su fantasma y lo succionaré. ¡A mi Prius! ¡Maestro del exorcismo! ¡Maestro del exorcismo! ¡Oh, Dios! ¿Papá volvió? ¡Ay! ¿Qué no puede dejarme tranquila? No sé, ¿verdad? ¡Qué idiota! No iré con él. Quiero a mi mamá de vuelta. Oye, estoy de tu lado y siempre lo estaré. Lo juro por la garrita. Pero... ese libro contiene un montón de cosas peligrosas. Déjame mostrarte la página correcta. No puedo abrirlo. Conseguí abrirlo por un momento, pero los Maitland lo cerraron de inmediato. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Típico de los Maitlands, eh! ¿Sabes qué? Ellos son los verdaderos villanos de esta historia. ¿Qué? Nada. Entonces, tu papá pretende atraparme en esa cajita estúpida, pero cuando la encienda, ¿qué dirías si de ella saliera tu mamá? ¿Puedes hacer eso? Pero tú sí. Abramos ese libro. Ok. Sombra maternal, destino infernal. Sí, es este. Rápido, sube las escaleras y hazlos creer que tienen el control. Y luego, sueltas la trampa. Clásico giro de trama. El truco más viejo de libro. Cuidado.
¿Andas medio? Otto, ¿esta cosa es segura? No lo sé, solo manténlo alejado de tus partes nobles. ¿Qué? Ponlo por aquí. Otto, la caja de almas está brillando y haciendo un ruido extraño. ¿Qué hace que venga? Gracias por preguntar. Eso significa que está funcionando. ¡Éxito! Ahora, Charles, no hemos discutido mi pago. Normalmente realizo exorcismos por bonos, pero... me hiciste venir a cumplir. ¡Abandonen este hogar! ¡Ah! ¡Lo ves! ¡Te lo dije! ¡Vas a ir! Los fantasmas que viven aquí quieren que te vayas y yo también. ¡Otto! ¡Rápido! ¡La caja de almas! ¡Ok! The Bluetooth device is ready to bear. ¡Niña, espera! ¡Tenías razón! ¡Vamos a ayudarte! No quiero su ayuda. Voy a traer a mi mamá de regreso y ninguno de ustedes podrá detenerme. Sombra maternal. Destino infernal. Te convoco con las fuerzas de Saturno. A la madre más cercana. Con el corazón más amable. Ahora, levántate y libérate de la muerte. ¡Bárbara! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¿Qué le hiciste? No lo sé. Pensé que traería a mi madre de regreso. ¡Ayúdala! No sé cómo. Ni siquiera sé qué hice. ¿Qué le está pasando? ¡Exorcismo! ¡La muerte para los muertos! Pudimos haber hecho un gran equipo, pero tú querías a tu mami. Bueno, esto es lo que obtienes. ¿Mentiste? Lo siento, niña. Clásico giro de trama. El truco más viejo del libro. ¿Qué es lo que quieres? ¡Estoy cansado de estar solo! Y la vida es la única manera de solucionarlo. Así que si quieres salvar a Bárbara, te pediré que te cases conmigo. ¿Qué? ¿Eh? Es como irse de mojado y casarse con un gringo. ¿Estás loco? ¡Ella no! ¡Alguien acá! Es genial que funcione mi plan. Ahora Titi falló y ahora todo está mal. Querías escapar. A mamá rescatar. ¡Me está muriendo! ¡Tú me traicionaste y debes pagar! Está bien, lo haré. Me casaré contigo. Esta será una boda la antigüita, como la de su abuelita. Una novia jovencita, aunque sea una niñita. Cuando ella diga acepto, estaremos muy contentos. Será prohibido como tú. Oh, vaya qué emoción. Ya es hora de que ustedes dos se vayan al inframundo. Hasta nunca, tontas. Espera, debes dejar que me despida. Que sea rápido, quiero pastel. Estás muerto a cuesta, tengo lo que quiero, pero mi traje huele a músico en fiesta. Vio para casarse. Hey, Virgius, me voy al inframundo. ¿Traje? Clásico giro de trama, el truco más viejo del libro. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Lidia! ¿Por qué todos siguen abandonando? Ok, está bien. Nuevo plan. Los mataré a todos. ¡Por fin! No tan rápido, señor caja de armas. Quiero mostrarte un pequeño juego. No vas a salir por ahí. No hay a dónde correr. ¿Y si mejor te llevas eso? ¡Estamos en el inframundo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Yo soy
de esta cinta y nadie me la pudo quitar. Sexy. Bien, empecemos con su registro. ¿Es manual? ¿Vos no tenés manual? ¿Por qué? Intentan meterse a la fila. ¿Fila para qué? Siquiera leyeron el manual. ¿Tenés otra cosa que hacer? Estás muerta, mami. Ay, no. De hecho, estamos vivos. Eso es imposible. Una mina viva en el mundo de los muertos. ¿Y su padre? Deben irse antes de que yo no los vea. Yo no. No puedo irme. ¡Vine aquí, fuera! Todos los que están aquí regresarían si pudieron. Yo desearía seguir viva. Lo que sea que crees que estés buscando, no vas a encontrarlo.
Ya llegué muy lejos. ¡Tengo que intentar! ¡No, Lidia! ¡Tú! ¡Aún respiras, ¿verdad? Bueno, eso se puede resolver. ¡Carne fresca! ¡Encárguense de ellos! Papá, dibuja una puerta y ve a casa. Yo encontraré a mamá. ¿Qué? ¡Espera! ¡Que me escapen! ¡Mamá! Eso, yo sé que las cosas han sido difíciles, pero... Pero hay que seguir adelante. Esa es tu respuesta para todo. No pasa nada. Olvídalo. Bueno, ahora tienes lo que querías, papá. Un abismo infinito de nada. ¿Tú crees que yo quería esto? Yo nunca dije ¡tú que... ¡Tú nunca dices nada! Papá, ella era mi vida. Y nos dejó. Tú ni siquiera dices su nombre. ¡Porque me duele demasiado!
Es por eso que me esfuerzo tanto en construir una nueva. Papá, pero esa vida está vacía. Nos abandonamos el uno al otro y terminamos completamente solos. Dios. Tienes razón. Tu madre sabía que todo esto pasaría. Digo, no... todo esto, ¿verdad? No creo que alguien pudiera predecir esto con facilidad. Unas noches antes de que ella se... del final. Emily tomó mi mano y me dijo... Yo sé que quieres arreglarlo, pero... solo tenemos que tenernos el uno del otro. Y vivir con eso. Pensé que hablaba de nosotros, pero... me doy cuenta que... hablaba de nosotros. Papá, quiero olvidarla. Tengo tanto miedo de olvidarla. Prométeme que hablaremos de ella. Cuando tú lo quieras, hija. Vamos a casa. Ese monstruo de cabello ridículo nos estará esperando, ¿no? Que sí siento lástima por él. ¿Por qué? Es la persona más solitaria que conozco. Y justo eso usaremos en su contra. Confía en mí, se pondrá raro, pero funcionará. Dibujemos esa puerta. Iré por la tiza. La escondí por si ese jugador de americano me alcanzaba. Era rápido. ¡Un cemental! Segundo.
Señor Viruchos, desde que nos conocimos, me has picado y manoseado y acosado, señor. Y hoy aquí, enfrente de todas estas personas, quiero decir que ha funcionado. Te deseo, Viruchos. Y quiero que aquí todo el mundo lo sepa. ¿Cómo te atreves? ¡Britas versión 2! ¡Britas versión 2! ¡Estoy tan enojada! Porque a mí también me atrae el señor Perayos. ¡Esperen, esperen, esperen! Esto... sí, lo creo. Digo, soy un ser muy sexual y me encantan las orgías, pero... les voy a decir esto con amor. No me parecen del tipo de personas a las que les gusten las orgías. Excepto ella. Oh. Ella definitivamente ha hecho cosas. No lo niegues. Ahí está, bebé. Mira, Jess, ¿no te das cuenta? Esto se trata del amor, de la vida y de elegir a la persona con la que quieres compartirla. Recordé que anuncié. Se me ignoró, pero eso ya no. Por...
funcionar por mi esposa menor de edad. Ella que está, gracias a ella, que locas las culturas que ven esto tan normal. Y no tengo idea de cómo procesar mi ira, porque en esta sociedad a los hombres no se nos enseña a lidiar con nuestros sentimientos. Tal vez debería asesinar. Ok, ahora lo entiendo. Fue una trampa. No. Lidia, lo apuñalaste. Y con ganas. Eso tiene sentido. Entiendo. ¿Lo trajiste a la vida solo para poder matarlo? En efecto. Eso lo convierte en un... ¡Recién fallecido! Adam, necesitamos una puerta. ¡Oh! Capítulo 1. Todos los recién fallecidos van directamente al inframundo. ¡Hey, Beetlejuice! ¡Abandona esta casa! ¡Inframundo! ¡Inframundo! ¡Beetlejuice! ¡Debí saber que estarías metido en todo esto, maldito inútil! ¿Por qué siempre estás mala conmigo, mamá? ¿Qué? Ya me dio pena. ¡Tú me das pena por la muerte! Estabas tan obsesionado por encontrar a alguien que te amara que terminaste actuando como un pobre imbécil. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Sí, mamá? ¿Por qué? Está bien. ¿Qué quieres que haga? Tú dime. ¿Me voy? Pues sí. ¡Cállate y lárgate de aquí! Tú, si vas al inframundo, no puedes regresar. ¡Esa es la regla! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Atrás! Gracias a ella pude vivir. Muy poco. Pero, ¿puedo decir algo? No importa. La vida es una maldita montaña rusa. No sé cómo es que la gente lo aguanta. Es como... Todos esos sentimientos. Un minuto sientes que estás en la cima del mundo. Y al siguiente sientes que nadie te volverá a amar otra vez. Ese tipo sabe de lo que estoy hablando. Gracias por seguir aquí. Te amo. Pero vale la pena. Cada segundo de ella. Y no pienso dejar que se la quites. Oh, Alfonso. Me conmueves. Tal vez me equivoqué contigo. Lo admito. Tal vez no siempre fui una buena madre. Pero eso es solo porque... ¡Porque nunca quise tenerte! ¡Ah! ¡Me engañaste con amor! Ahora tú vienes conmigo. ¿Sabes qué? Ya fui al infierno y regresé y aprendí mucho de eso. Así que decidí darle una nueva oportunidad a la vida, a la gente, a estos raros. Ella no irá a ninguna parte.
¡Sí! ¡Atrás! ¡Sobre nuestros cadáveres! ¡Yo no sé muy bien qué es lo que está pasando, pero estoy con ellos! ¡Oh, míralos! Todos unidos contra la vieja loca del infierno. ¡Adorable! Bien, ¿quieren estar juntos? ¡Pues morirán juntos! ¡Hasta luego! ¡Hey, Lidia, mira! Ahora ambos tenemos mamás muertas. Debería irme. Tengo que encontrarme a mí mismo. Tal vez busque a mi padre. ¡Se cuela! Adam. Eres aburrido, pero tan sexy. Quédate con eso. Bárbara, dame esa mano y ponla aquí. ¡Ay! Tenía que intentarlo. Respeto. ¡Dana! Es Delia. No convivimos mucho. ¡Charles, tú, viejo bastardo! ¡Nunca cambies! La verdad es que he cambiado. Y mucho. Bueno, entonces, vete a la mierda. ¡Y Lidia! Creo que eres a la que más voy a extrañar. Niña espantapájaros. Hueles horrible. Y ahora lo sé. Bueno, bye. ¡Ya! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Nunca volveré! ¡Cuenten mi historia! Esperen, quiero hacerlo yo. Bájenme. ¡Adiós, Gemarte! ¿Qué día tan extraño? Extraño e inusual. Tu plan funcionó. Hacemos un gran equipo, aunque matamos a alguien. Sí, pero lo hicimos juntos. Adam, Bárbara, ¿les importaría si compartimos esta casa? Nos encantaría, aunque lamentamos que esté muy sucia. Nada que no podamos arreglar. Me alegra que todos estén felices. Y creo que lo mejor es que yo me vaya. ¿Delia? ¿Sí? ¿Delita algo? Queremos que te quedes. Como tú dices, no siempre me entiendes, pero estás con nosotros. ¡Ay, sí, tío! Lo voy a decir siempre. Ha sido el mejor día de mi vida. ¿Vamos a limpiar? Sí. Muévase, señora, póngase a bailar. Muévase, señora, pero sin parar. Señora, no sabe cuándo la adora. Y cuando baila me enciende. Es un huracán y no la detiene. Hay que saltar y ponerse a bailar. Ok, yo deseo. Hay que saltar y ponerse a bailar. Ok, yo deseo. Muévase, señora. Ponerse a bailar. Trabaja, señora. Muévase, ya señora, muévase, ya señora. Te voy a decir, esto solo fue el final. Muévase, ya señora, muévase, ya señora. Te
Muchas gracias por estar en este cierre tan bonito de Entre Mundos. Le voy a pedir a todo mi equipo que por favor pase acá adelante. Vamos a develar la placa, chicos, por favor. Que pase la placa.